for what? Gentícita hermosa guapa XD, hoy llego con un video más para el canal, y por qué me demoré a quien le importa si nadie me lo preguntó con Chetumaara, si casi nadie comenta nada en los comentarios, por eso me quita esas ganas de subir más videos, ya pues gente, en este video si eres un suscriptor fiel y activo dejen un comentario con la letra P de presencia XD, así me darán a conocer que aún me quieren, y para que suba videos más a menudo, sin más que decir empecemos. Empezamos bien insano jajaja, pero no más insano que ustedes. O quizás sí, pero bueno, esta vez les traigo Ifun Yamato 2.0 porque el primero casi nadie vio, por eso les traje el 2.0, ojalá esto si lo vean y me dejen su hermoso like excitante. Ah no, en esta partida tenemos más alsaces, pero no hay problema, yo mismo soy. Toma en todo el cinturón de papel o cartón que veo jajaja, si quieren suba un video de Alsace versus Yamato, dejen sus comentarios para próximos videos que vengan. Uy, si de verdad hay más alsaces, pero toma en todo. No esquivadorcito, pero tenemos alguno a ver, pero... El Wisconsin está más presentable. Toma mis calentitos proyectiles XD. Se mandaron un torpetito inofensivo, lo esquivamos sin problema. A ver qué tenemos por ahí, este alsace hay que hundirlo. Tres acorazados versus yo solito, modo defensa activado XD. ¿Me hice odiar tan rápido? A ver quién quiere morir primero. A ver tu montaña, toma en todo tu cinturón blindado XD. Uy, se ve que eso le dolía y... Ah no, me está apuntando, no. Mami penetrador de montañas jaja, sonó mal eso pero no pasa nada. Solo queda este juego, igual lo tumbaré. Puede para más. No, mierda, pero al menos hicimos un daño decente. A ver, veamos cómo terminan la partida. Ganar, porque yo maté a la mayoría, se los dejé fácil.
Bueno, ¿en qué estábamos? Así y entonces, esto se fue todo por el video de hoy, amigos. Ah, y no es por spoilearles, pero Battle of Warships está a una nada de lanzar una actualización masiva, donde el creador anunció en su Facebook todas las novedades de la nueva actualización. Estas son las más resaltantes: que puedes jugar con tus amigos en un servidor privado, nuevos barcos, climas en los mapas y más. Si quieres saber más sobre la actualización, te recomiendo que veas el canal de Alphatrix, un youtuber de WoW muy bueno. En el último video te explicará más a detalle la nueva actualización, y por lo pronto yo ya me despido, adiós. Suscríbete.